Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Diablo 3 en modo incondicional. Aquí estamos con el señor Stalker. Muy buenas, Stalker, ¿cómo estamos? Hola, buenas, por aquí estamos un día más y nada, a darle caña aquí al día. Vamos a hacer hoy unos contratitos, a ver si puedo en maestro, para ver si el señor Stalker vuelve a tener el mismo nivel que tengo yo. Y aparte también para luego poder continuar con el modo historia en hardcore, en incondicional. Y nada, venga, vamos allá. Acto 1, Cementerio de los Abandonados. Sin más dilación, let's go. ¡Pam! Que por cierto, voy a saludar por aquí a la gente que me esté viendo. Muy buenas, Lagi, ¿cómo estamos? Buenas, Gusitera. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? No sé si me ha oído o no. Bueno, no sé si me ha oído, pero por ahí está el asunto. Vamos a ver. Muy buenas, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Claro, cuando quieras, yo ya ando por... Sí, ahora voy. Un segundito, por favor. Vente conmigo si quieres darle a mi bandera. Y ahora. Ahora voy. Sí. Muy buenas, T. ¿Qué pasa, Teguita? ¿Cómo estamos? Vale. Pues venga, vamos allá. Píllate el de este de la experiencia que tengas aquí al lado. Tienes una fuente reflectante. Voy a cambiar a Life Essence ya, que no lo había puesto. Gracias por recordármelo, chicos. Y nada, vamos allá. ¿Se ve? ¿Se oye? Vale, gracias, Tony. Ok, dicen por aquí, se ve perfecto. Pues venga, vamos a ello. ¿Has pillado la experiencia? Y sí, coger la experiencia. Ok, pues poquito a poco, con cuidado. Necesito más tiempo. Un poquito por aquí. Estos duelen, sí que duelen, sí. Me ha pegado un fueguecito así de lado y no vea. Ni hablar. Los ancestros me sonríen. Vale, tengo que matar al sepulturero Odell que está aquí. Lo acabo de ver. Dios santo que del iluminado, a ver si lo encuentro, que no lo veo ahora, lo he perdido. Vale, ya sé dónde está. Un evento por aquí. Hay otro por aquí. A ver dónde está el sepulturero aquí arriba. Y a por él. Muerto. No puedo. Me teleporta ahí, ¿eh? Ok, en teoría con estos bichos ya puedes. Prueba a pegarle a uno pequeñito. Yo creo que con estos bichos ya puedes. A ver, poco a poco, pero yo creo que sí. Vente, vente si quieres.
Vale, a ver si hay algún bicho pequeño. Porque aquí me haría un cofre. El sepulturero está en la esquina donde vas tú. Está muerto. Ya no hay bichos, está todo limpio. Vale, cuando quieras vamos al siguiente mini evento. Tony, gracias por los corazoncitos. En fin, vamos a ello. Vámonos a Galerías del Calvario nivel 2. Ya te digo, yo creo que puedes... puedes hacerlo, o sea, puedes tranquilamente matar a algún bicho de estos. Corazoncitos para todos, gracias por vernos. ¿Dónde estás? Vente, vente a mí. ¿Si me oyes? Sí, voy a vender un momento al... Ok, pues voy a la ciudad yo también. Ok, voy a la ciudad yo también. Si necesitas unas botas, por aquí te dejo unas, un cinturón, lo mismo. Poco más. Poco más que añadir. Voy a guardar por aquí una gemita de las rojas. Luan, thank you for following. Muchas gracias por el follow. Bienvenido al stream. Pues nada. Cuando usted quiera, seguimos. Me voy a las Galerías del Calvario. Yo creo que aquí puedes pegar. Hola, Lagi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? A ver, ¿le puedes hacer algo a ese, no? Me cuesta mucho matar. Ya, ya lo hago yo, no te preocupes. A ver si me alcanza. Me alegro mucho. Aquí estamos con el señor Stalker de nuevo, recuperando niveles, como aquel que dice. Y nada, y en cuanto estemos ya a la par, seguimos con el modo historia. Ya está el 47, ya el 51, estamos ya casi, casi listos para, como aquel que dice, retomar nuestra aventura. A ver, tengo que rescatar a Merhan. Me pone el Agi por aquí. Adelante, señor Stalker. Lo que pasa es que me ha puesto Stalker con E-S-T-K. O sea, me ha puesto con Stalker tal cual, con Q también. Muchas gracias, Lagi. Muchísimas gracias. Sí, ya falta menos. Ya como aquel que dice, nivel 47, yo soy 52. Con que más o menos me saque un par de niveles o tres, ya al lío. Yo creo que con estos contratos ya acabamos de subir. Sí, sí, la verdad es que bien. Gracias, Lagi, por el corazón. Otro para ti. Vale, hay un eventito aquí, creo que es este. Vamos a ver. Sí, es este. Hay que rescatar a este hombre que hay aquí. Vale. Mini boss de mozo atormentado. Bueno, la dificultad ahora mismo es maestro incondicional de dos jugadores. A ver, a mí no me cuesta ahora mismo, pero sí que es cierto que, hombre, si yo, por ejemplo,
quisiera hacer según qué bosses muy altos o lo que fuera, me costaría muchísimo, eso sí. Vale, vámonos a Galerías del Calvario nivel 3. No, espera, espera, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, que está el cañón. Y el carnicero va a estar durito. Vámonos a Tierras Altas del Sol. Tierras Altas del Sol. Dale a mi banderita cuando me teletransporte un segundo. Ahora. Ahora sí. Más puño. Vale, perfecto. Vale. No estoy listo. No sé si me ha salido el corazoncito por ahí, pero bueno, otro para vosotros. Para Terita, para Lagi, para Tony, muchas gracias a todos chicos por estar aquí viéndonos. Necesito furia. Gracias también de nuevo a Luan por el sub. Usitera, cuando me pongas algo, pónmelo si puede ser en minúsculas y no lo repitas. Por favor, gracias. Que si no el bot te banea automáticamente, te echa. Tengo al bot ahí dándolo todo. Vale, un azulito por aquí. A ver, que yo sé que lo haces con buena fe, yo no, al contrario, o sea, yo no en ningún momento pienso que hagas de mala fe ni nada de esto, pero yo sé también que el bot es como es el moderador, ¿no? El Streamlabs, y como se le cruza un poco la castaña, pues eso, te echa y no es plan. Igualmente, seguramente más adelante te dé permisos de moderación. Y así como mismo eres moderadora del chat, y de paso, cualquier cosita, pues estás aquí siempre. Pase lo que pase, estás ahí. No hay problema, pues. Vale, a ver qué me falta. Me ha expulsado, sí, te lo he dicho. Que igual, según lo que hagas al bot, o sea, al... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! Lo siento. Eso. Pues sí. Sí, sí. Me falta uno de este listo. A ver, Tony, sí, es gracioso, pero bueno. Pobrecita, ¿no? Necesito más vida. Vaya tela, tú. Nah, no os preocupéis, hombre, que la cosa está bien. Lo que pasa es eso, si me ponéis muchos emoticonos juntos, o ponéis según qué palabras, o repetís mucho las cosas, automáticamente el Streamlabs, que es el bot de moderación, pues tiene un filtro, y ese filtro, pues... Mira si cumplís con las normas, y si no la mínima de cambio, pues se pone a repartir, banea a uno, luego a otro, y así. Lagi, ya te digo, no te preocupes, de verdad. Que puedes seguir hablando y escribiendo por el canal y no hay ningún tipo de problema, De todas maneras, te digo una cosa, acabo de mirar el chat y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensajes iguales. O sea, el bot ha visto aquí un mega spam de la leche y ha ejecutado la orden de moderación. Que cuando hablo de bots me refiero al moderador de Streamlabs. Es automático. Exacto. Sí. Mejor me voy de aquí que casi me matan. Sí, no sé por qué.
Tú eres 48, yo soy 52. Los bichos escalan a tu nivel, pero te quedan grandes. No sé por qué pasa esto. Es porque yo voy a ser experiencia. Tampoco es nivel. Vente que hay experiencia para ti. ¿Dónde estás? Entendiendo, intentando que no me maten. Hace poco me entendiendo. Nah, no te preocupes, Que te lo digo de verdad, que igual luego mirando te pongo moderadora y estás sin problema. Y así ya no tienes conflictos con el moderador. Con nuestro moderador máquina, vamos a decirlo así. Vale, aquí está el arcón. La experiencia, ok, perfecto. Pues vámonos. Nah, no te preocupes, Lagi, ya te digo, un corazoncito desde aquí, todo mi apoyo. Y muchas gracias, de verdad, te lo digo por estar aquí, por vernos. Vale, vámonos a Cavernas de Aganae. Tenemos que matar a Venimite. O Venimite. Venga, vamos para allá. Let's go. Cuidado con las arañitas, que aquí dan mucho, mucho que hablar. Como aquel que dice. Yo me quedo en la entrada no, paso. La entrada, amiga, la zona está. Esperándote. Imposible. Vale, aumento de experiencia. Ok. Voy avanzando. Y voy a buscar a Venimite. Muchas gracias, de verdad, en serio. Volved al infierno, perro. Sí, vamos, es la fase o el mago perfecto para alguien que tenga el... Sí, la verdad es que sí. Chicos, ponedme unos corazones en el chat por Lagi, por Gusitega, por favor. Venga, sed buena gente. Apoyadla ahí, dándolo todo. Gracias. Tengo que actualizar el restream porque me pone que tengo un viewer solo, tengo que es y un follower nuevo y no me ha salido tampoco. Espérate un segundo, voy a actualizar el restream. Gracias a ti, mujer. A ver, voy a poner el restream de nuevo que no se ha actualizado. Lo... Bueno. Cuidadito que no lo he limpiado todo. No es... Necesito furia. Un amarillito. Con teleport. No puedo. Está actualizado. Pero primero voy a salvar al señor Stalker que está aquí. Si el streaming se me ha actualizado. Parece que ahora sí. A ver... Creo que sí, se ha actualizado. ¿Me lee?
Vale, sí, perfecto. Pues no sé por qué no se me está actualizando los views. No se me actualiza. Pero bueno. Es por abajo, ¿eh? ¿Quieren la sacar? Sí, lo sé, lo sé. Vale. Felicidades por el 49, por cierto. Creo que es por abajo. Ya. Salida. Vale, sobrevive, ¿eh? No te mueras, ¿eh? Sobre todo con los niditos de arañas pequeños que hay, que si los pisas sabes que sale veneno. Y el veneno te mata instantáneamente. Vale. Intento entrar, pues. Me siguen. No solo es que te sigan, es que te siguen desde el quinto piso, se te buscan. No solo es que te sigan, es que te buscan, vamos a decirlo mejor, sí. Porque no quieres. Van buscando por el mapa. Que es como un caramelito. Y espero. Tal cual, tal cual. Mira, aquí hay experiencia, vente. Me sonríe. Ni hablar. Lo estoy llamando y sigue buscando a ti. Así que. Vale, perfecto. Ok, pues ya está. Voy a buscar, mira, aquí está, la última, ¿eh? Antes de la reina ganar, mira, la última. Necesito más tiempo. Los ancestros me dan fuerza. 53 y tú 50, felicidades. Pues mira, ya como aquel que dice, casi casi lo tenemos, ¿eh? El carnicero, ¿te vienes? ¿O prefieres pasar del carnicero? Por si te da una carguita. Mi mamá. Yo creo que no vaya. Que vente a las galerías del Calvario, que te cuente la experiencia. Yo vaya por el carnicero, pues no sé. Yo intentaré no morir. En los bichos bastante, me pegan un golpe y me baja la vida a la mitad. No sé si iba por él o pasar, que está. Voy a morir, que voy. Estoy con el carnicero. Me estoy muriendo aquí. Ya me quiero esforzar para. Debería bajar la dificultad normal. El contrato o historia o lo que sea, la hacemos. Pero llegó la dificultad más bajita. Porque esto ya está doliendo mucho. Mucho es mucho de verdad. Te lo digo de antemano. No voy a poder con eso. Vuelvo a la ciudad. Ya veo mi propio poder, yo no vuelvo a la ciudad, es que no voy a poder. Veo venir. Ni de broma. Y para morir de una forma absurda, prefiero cambiar dificultad.
Ir directamente a por lo que tenemos que ir, pero bien. O sea, sin hacer... Crea tú si quieres y vamos. Yo. Si quieres es normal, pero con mi nivel. Difíciles, ya te aviso. Él no el tuyo. Realmente podemos hacerlo, o sea, se puede hacer bien. Sí, sí que es mejor laggy, sí. Dice que eso es mejor, digo que sí. Que en vez de forzar tanto la máquina, bajar un poquito el... Vamos a decirlo así, sí, despacito. Despacito pero con buena letra, ¿verdad? Exacto. Despacito, suave, suavecito. Vamos a ello. Mismo. Tando, sí, exacto. Del juego también. Vale, yo me salgo entonces. Voy aquí un big right back. Volvemos en 2 segundos. Hago la partida nueva ahora mismo. Cuando salga este hombre. Y si no, mira, lo que hago es... Abandono el grupo. Te invito. Y ya está. Inicio partida. Vale. Vámonos al modo aventura, pero en normal, si te parece bien. Y ya está. Hacemos los contratos en modo aventura aliado, o alguna falla o algo y lo hacemos fuerte. Bien y bueno, pues ahora como aquel que dice podemos aprovechar. Vamos a hacer algún contrato. Vamos a Campos Yermos, a ver cómo te ves tú de poder y eso. Aquí, ahora mismo. Yo creo que te deberías ver bien, ¿eh? Sí. Me falta uno. Sí. ¿Cuánto daño tienes, por cierto? Casi 2.800. 2.700 tanto. Te lo digo porque yo tengo 7.500. Se nota el daño. Tú llevas escudo, ¿verdad? No, no puedo tomar nunca. ¿Con armas de 2 manos o de una? Una. A ver. Pero tengo el equipo de Earth y el equipo de Earth es... Va. Da igual, pero ponte un arma de 2 y te subirá el daño al doble. Que se nota muchísimo. Necesito más tiempo. Necesito fuego. Doble cofre. Ya te digo, ponte un arma de 2 manos, te vendrá mucho mejor. La mía, por ejemplo, ahora mismo me da 446 de DPS, más una gema que tengo de más 190. Es mucho daño. Muchísimo. Cuando tenga una ya pondré. Ok. Si yo encuentro una, te la doy también. No miro la semana, te lo digo porque al no llevar escudo se hace el mismo daño y para hacer la mitad hace el doble. Ahora te están comiendo daño normal. Vete al infierno, perro. Vale, la chica 45. Tenemos que ayudar al granjero, ¿no? Lo había visto. Está por aquí. Un goblin.
Lo he oído por arriba. Está aquí. Necesito curva. Los goblins son muy importantes porque nos dan hoyito, nos dan gemas, nos dan muchos materiales buenos. Pero también es verdad que te meten por sitios muy bajos. Lo hacen a propósito ya para eso, para que te mueras. Una gran recompensa conlleva una gran responsabilidad. Me falta furia, no puedo. Vale, el granjero está aquí. Yo estoy aquí. Estoy acabado. Los demonios plagan mis tierras. Deberías ir. Aquí no estás a salvo. Es todo lo que tengo. No puedo irme. Vale. No estoy listo. Hay que salvar al granjero. Dos de cuatro. Tres. Y el cuarto está abajo, creo. Sí. Aparece mi voz. Y muerto. Muy facilito. Tengo un arma de una mano por si te mejora, amiga. Toma. Tengo una de dos manos ya. Has salvado mis tierras, bendita seas. Felicidades. Gracias. De nada. Vámonos de aquí. Y nos vamos a Valle de Lágrimas. Por cierto, soy muy especialito. Nadie me lo ha avisado tampoco. Y no he puesto el Life Scene. Así que bueno, nadie ha visto lo que he hecho de aquí para atrás. Bueno, básicamente resumo. Hemos cambiado a modo hardcore. Es el incondicional pero normal. Y estamos haciendo contratos de nada. Nadie me avisa, me cago en la leche. A ver, no pasa, la gente. Sí, no, 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 nadie me ha dicho, oye, no se te ve. Sí, muy gracioso. Tony BC53 no, me comenta, jajaja, lol. Ya te vale, ya. Puedes haber dicho algo. De que no se veía. Es por aquí, eh. Sí, aquí en azulito. Me falta pulpo así. Bueno, no pasa nada. Simplemente hemos cambiado de modo de juego. Y estamos haciendo contratos en incondicional NM y ya está. ¡Vete al infierno, perros! Vale, es aquí abajo. Vamos a entrar a la planta número 2. Y nada, vamos a continuar tranquilamente. Cuidado con el hielo. Vale, perfecto. ¿Se nota el daño? ¿Con el cambio de arma? Sí, algo sí. Necesito más tiempo. Vale. Yo creo que es por abajo. Es más, hay una flecha amarilla, así que sí.
¡Vete al infierno, perros! Era una buena batalla. Ni hablar. Vamos bien, Teguita, vamos bien. No me llores. Ha sido un pequeño inconveniente, pero ya está. Está arreglado. A tope con la... con la aventura. Vale, estoy en la salida. Ya estoy en la... en el nivel 2. Felicidades por el 51. Gracias. Venga, da. Y que, por cierto, voy a anunciar que próximamente todos los vídeos de Twitch estarán disponibles también en YouTube. Pero de momento no. Estoy en ello. Pero muy prontito, el que se quiera seguir en YouTube, el que se quiera suscribir, el que me quiera apoyar, en YouTube estarán los vídeos también. Vale, ya está el evento hecho. Y vámonos a Tierras Altas del Sur. No sé si Laggy sigue por ahí. Laggy, si me oyes. Luego cuando acabe el streaming, en unos 15 minutos, 20 máximo por ahí, te pondré lo del mod, ¿vale? Si estás, vaya. Imposible. Igual ha tenido que ausentarse un ratito. Bueno, igualmente. Le pondré el tema de lo de moderación y tal para que no tenga problemas con el Streamlabs. A veces se le va un poco la castaña y la banea. Porque sí. Ok. Vamos allá. Vamos a combinar bichitos. Tengo que esperar. Mi fuerza crece. ¡Ah, por todas! A ver dónde están los otros monumentos, que no los veo. Mira, porque aquí hay uno, en teoría. ¿Cómo notas al personaje? ¿Lo ves bien? Sí, de momento. Si te sirve este arma, toma. Bueno, esto hace una mano también. Toma de una mano, pues si la quieres. A ver si te veo, espera. Bueno, es azul. Si no, te dejo la que tienes y ya está. Y te doy una... te doy una maguilla más adelante. Porque las azules igual es un poco azul. Voy a poner un collar que tengo por aquí. A ver, ¿dónde están los otros? Falta un monumento de la tríade. Mira, está por aquí. Falta furia. Thank you.
mía, todo lo que hay aquí. Llega un amarillo, un azul. ¿Qué había? ¿Qué hay de todo? ¡Wow! De los primeros 427 cruzados que desaparecieron del este, han regresado 341. ¡Madre mía, Willy, todo lo que había ahí! ¿Aún buscan redimir su fe? ¿Cómo reaccionarán al saber de la destrucción de la ciudad que lleva el mar? ¿Avanzarán hacia Occidente? ¿Hacia Westmarch? ¿Qué ocurre a su regreso? Vale, está aquí. Y en 3, 2, 1... Evento completado, aquí está el cofre. Vente para acá. Vale, perfecto. Pues vámonos. Voy a ir a la ciudad. Un momentito. Voy a ir rápidamente a los otros dos eventos. Si quieres vamos cada uno a uno. Por el tema de que se nos está echando el tiempo encima. Y si quieres vamos cada uno a uno. Y si no, pues voy rápido a los dos. Por ejemplo, vamos a la planeadora rápidamente. Y el otro es el rey esqueleto. El rey esqueleto es muy fácil. Imposible. Lo consumía. Nos maldecía como traidores. Con gran pesar. Vale, nos falta la planeadora, que no sé dónde está. En cuanto que la encontremos, nos vamos al rey esqueleto. Nos falta. Creo que está ahí abajo, sí. Salto directamente. Muerta. Necesito fuego. Limpiamos un poquito. Y me voy a poner el esqueleto. Confío en ti con eso. Te saltará el evento, vente conmigo. Cuando te salte, acepta. Que vamos a matarlo entre los dos. Que como aquel que dice, ya estamos los dos a la par, más o menos. Y tienes poder de sobra para hacer esto. Voy rápido hasta el final. No puedo. No me saltó. Lagi, antes te ausentaste un poquito, ¿verdad? Porque te estuve hablando de lo del tema de mod y tal y no me contestaste. Te digo que cuando acabe lo del streaming, si quieres, te pongo moderadora del canal. Sí, ya es 52. Bueno, ayer estuvimos haciendo el streaming también rapidito. Por sí. Por la noche. A fin de que estuviéramos a la par. Y la verdad es que fue muy bien. Fue muy, 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 muy bien. Venga, acepta. Vamos a poner el esqueleto. Faltan 7 minutillos para las 7 de la tarde. Así que ahora ya acabamos esto. Y cerramos streaming. El señor Stalker tiene que marchar. Yo tengo que hacer cositas también. Aunque luego igual en media hora o así yo hago otro streaming de Devil May Cry 5. Y mañana continuaremos, seguramente. Sí. Vale, esqueleto. Puro. Me guardo la carga y el salto. No hacía falta que me dijeras eso, con que me dijeras que te tenga que ausentar un momento es suficiente. Pero gracias por el comentario. Te
a moderar el mensaje anterior. Pero bueno, gracias igualmente. Vaya tela. A ver, era este. No, era ese, era ese. Le he borrado el que no era. Ahora le di sin querer hacer. Vale. Bueno, ya está. Vámonos a la ciudad. Nada, no pasa nada. Tenía, a ver. ¿Tengo hueco? Sí. Tengo hueco. Yo que no tuviera hueco, me cae al suelo y vuelvo. Pero gracias por avisar. Que digo, Lagi, que no te preocupes. Que yo entiendo que tienes que hacer tus cosas también y tal. Y por eso tú no te preocupes en absoluto. Lo que te quería comentar era básicamente que después del streaming, en un ratito, si quieres, te pongo moderadora del canal. Nada más, solo eso. Si te parece bien, vaya. A ver. Tengo por aquí un anillito que me sube un poco. Y por aquí otro que me sube. Y poca cosa más. De acuerdo, pues si te parece bien, luego lo hablamos tranquilamente y lo hago sin problema. Lo hacemos, sí. Ok. Pues nada, voy a desencantar. No te preocupes, no te preocupes, luego hablamos. Ok. De todas maneras, nosotros vamos a cerrar el streaming ya. Porque son las 7 menos 5. Si te parece bien, señor Stalker. ¿Qué te parece? Sí, sí. Cuando quieras. Que sé que tienes que marchar y que atender a tus cosas también. Sí, claro. Y yo también debo marchar. Media horita o así. Yo luego estaré. Mira, un legendario. 3 o 4 diseños. Me han caído muchas cosas ahora, sí. Me han caído muchísimas cosas. Y un verde y todo me ha caído. Que digo Lagi que aproveche. Que aproveche. Si vas a comer, que aproveche. Yo voy a prender por aquí los diseños. Voy a guardarme. Te dice Lagi, adiós, señor Stalker. Hasta luego, muchísimas gracias por ver. Hasta luego, Lagi, muchas gracias por vernos. Luego te pondré lo del mod, luego lo hablamos. Gracias, hasta luego. Que vaya bien. Vale, pues ya está, yo dejo las gemitas en su sitio. Las voy ordenando. Y ya está. Y lo dicho, voy a abrir alguna pestañita del banco extra. Otro corazoncito para ti, Lagi. Un saludo. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Espérate, te voy a poner algún emote. Que nos estás aguantando aquí mucho. Y te voy a poner por aquí, por ejemplo, ya que vas a comer, te voy a poner unos jamoncitos comiendo del Overwatch. Y nada. Lo dicho, muchas gracias. Luego yo más tarde seguiré, o puede que no, no lo sé. Si estoy por aquí, pues nos vemos luego. Y si no, pues nada. Yo ya voy cerrando streaming. Señor Stalker, decirle que como siempre, un placer. Ya son las 7 menos 2 minutos. Sé que tienes que marchar. Sí, sí, yo ya voy a cerrar ya. Y muchísimas gracias a todos por verme. Y bueno, por vernos a los dos. Y por pasar un ratillo junto con nosotros. Y espero que os hayáis divertido y que lo hayáis pasado bien. Y esperemos que en breves estemos de nuevo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tony. Gracias a ti, hombre. Muchas gracias. Gracias, Teguita 2015. Gracias por estar aquí y vernos. Y gracias a todos los que nos han dado follow. Señor Stalker, un placer como siempre. Como aquel que dice, si no nos vemos luego, mañana más y mejor. Te pone por aquí Lagi, bravo, señor Stalker. Así que, nada. Muchísimas gracias. Que mira, ya me ha alcanzado, aunque parezca mentira, mira, nos llevamos 2 niveles solo. Así que se puede decir que estamos ya a la par de nuevo. Sí, ya, ahora ya, pues queda poquito. Felicidades, ya nos queda poquito, el nivel 70 ya es el máximo.
Y a partir de ahí ya nos equipamos un poquito y la serie se acaba hasta la temporada 17, que es la siguiente. Así que bueno, ya iremos mostrando nuevos juegos. Me pone Lagui por el chat. Es todo, esto es un superviviente, me ha puesto. Es un superviviente. Sí, lo que me costó a mí sobrevivir. Sí, le ha costado un poquito, pero bueno, ha vuelto de entre los muertos y aquí está de nuevo dándolo todo. Ya os digo, mañana seguramente o pasado, cuando volvamos a hacer un streaming de Diablo, porque igual mañana hacemos un streaming de Overwatch, seguramente ya seremos 60, 65 y de los últimos streamings serán subiendo al 70 y equipándonos un poquito y ya cerramos Diablo 3 por esta temporada. Y enseñaremos juegos diferentes. Yo tengo que anunciar que por mi parte, sí, Diablo, ya la temporada se acaba ya pronto. Y nosotros la tenemos hecha entera. Así que seguramente cerraremos ya los streamings de Diablo. Y abriremos otro juego nuevo. Igual abrimos, no lo sé, ¿eh? Esto es hablar por hablar. Pero seguramente abramos Sea of Thieves. Puede que abramos Destiny 2. Puede que abramos una temporadita de VGs de Diablo, de Diablo que diga, de VGs de World of Warcraft. Thank you very much for following Sandipindia 2016. Muchas gracias por seguirnos, gracias por vernos y por apoyar el canal. Nada, lo que comentaba, que digo que seguramente haremos más adelante streaming cooperativo de VGs de WoW, de World of Warcraft, haremos campaña cooperativa de Destiny 2. O podremos hacer juego cooperativo en Sea of Thieves. También tenemos pendiente todavía que hacer las semanales en el Overwatch, el mapa nuevo de La Habana, acabar la temporada de Diablo 3 que no la hemos terminado todavía. Muchas cositas, así que yo por mi parte también quiero anunciar que después de terminar Devil May Cry 5, que lo estoy haciendo en japonés con subtítulos en inglés, seguramente bien suba o Tomb Raider o Hellblade: Senua's Sacrifice en español si puedo. Con subtítulos bien en inglés o bien en español también para que la gente pueda verlo. Y nada, pues lo dicho. Y el señor Stoker, pues imagino que más adelante también preparará alguna cosita. Sí, a ver. Algo tendré que preparar. Sí, Tomb Raider puede que lo suba. O Final Fantasy. Final Fantasy, Tomb Raider, Hellblade. Alguna cosita de estas. Ya preguntaré a la gente qué es lo que más le apetece, porque son géneros muy diferentes. Por ejemplo, Tomb Raider es más de aventuras, Final Fantasy es un RPG y, por ejemplo, Hellblade es de terror. Es un poquito terror psicológico. Así que ya veremos lo que subo y lo que no. Pues Bueno, yo nada. voy a ir cerrando ya stream, que son las 7 y tengo que marchar. Sí, yo voy a cerrar también el Pues streaming. nada, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y bueno, espero que nos veamos pronto otra vez. Me pone Lagui por aquí antes de que te marches. Pone ánimo, señor Stoker, está usted desanimado. Qué va, para nada. Lo que pasa, que imagino que estarás ya cansado y bueno, son las horas también, ¿no? Sí. Mucho Nada, aparte trabajo. que sí, trabajo y cosas de eso, sí, bueno, cansancio. Sí. Pues nada, lo dicho, yo también marcho ya. Un placer estar aquí con todos vosotros, señor Stoker, un placer como siempre. Y Mi nada, como aliado diría se ha ido. Sombra, Los ¡pup! esbirros del infierno se Venga, hasta debilitan. luego, que Venga, hasta vaya bien. luego. Chao, chao, pescado. Que vaya bien a todos, un saludo, buenas tardes. Yo luego seguiré con el streaming de Devil May Cry 5 en japonés. Chao, chao. Gracias por el corazón, Lagi. Besito.